Ay, mi gente, bendiciones, bienvenidos a un nuevo video. Vamos a comenzar esto con el pie derecho. Dale subscribe, que esto no te cuesta nada. Espera que esto corra un poquito y si te gusta, mira, deja tu like, comparte, comenta y todo lo demás. Y acompáñame a ver lo que pasará. Pasará, sino lo que pasó. Porque esta semana estuve en el campamento de la Juventud Mission Board, el concilio al que pertenezco, y no blogueé. La realidad es que simplemente no blogueé, no sé por qué. Aparte de que porque hablar frente a la cámara como un loco frente a mucha gente me parece un poco raro, y allí habían 400 personas, pero la verdad es que pude hacerlo. Entonces, después que llegué, dije, ya, si no tengo contenido, hubiese blogueado. Pero me acordé de que nuestro departamento está bastante activo en las redes sociales, así que le robé un par de cositas para hacer el blog. Vamos a ver, estuve tocando. Fue algo verdaderamente de parte de Dios, porque el devocionario tocaba a los hijos de ministro. Y yo no soy hijo de ministro. So, una puerta que abrió el Señor, me la disfruto un montón. Así que, un tipcito ahí de... cuando se llega, pero el sábado por la mañana hicieron algo que me gustó un montón y que no había visto en los tiempos que llevo yendo al campamento, y fue que el devocional fue afuera, donde está el área de los dormitorios y el patio. Cogieron corriente de uno de los cuartos, conectaron una bocina, y adicional a eso, los campistas que trajeron guitarras, cajones, se unieron a cantar. Hicieron unos goofy games, y como yo nunca he sido de nada de eso, pues pensé que me podía quedar en el comedor cogiendo fresco aire del abanico. Pero no, teníamos que estar todos afuera. El calor era tanto, frente me ardía, y como yo no estaba haciendo nada, estaba bastante zorrado. Ese tiempo bajo el sol, pero logramos superarlo. By the way, cambié de spot porque mira, estoy de babysitter con la chica. Pero entonces pasaron muchas cosas más en el día, pero como me encuentro robando material de las redes sociales, pues no conseguí más cosas de las que pasaron. Pero llegó el sábado por la noche y tuvimos una palabra extremadamente poderosa, primeramente de parte del Señor y llevada por el evangelista José Luis Torres. Siguiente, ¿cuál es el problema que nosotros hemos tenido, especialmente nosotros, la iglesia de carácter pentecostal, que hemos minimizado la experiencia con el Espíritu Santo y la relación con el Espíritu Santo a lo que sentimos, a cómo hablamos, a cómo nos movemos, a cómo, y ya basta? La iglesia tiene que moverse a lo próximo de Dios. Hay que darle un toque jocoso. Voy a contarles algo. El que me conoce sabe que yo duermo temprano, dan las 10 y ya yo estoy muy probablemente durmiendo. Y como estos campamentos son bastante largos, las administraciones, y yo estaba en la banda, pues me dio sueño. Y abostecé un poquito nada más. Y se me olvidó que habían cámaras allí, miren las fotos que me tomaron. Mato con su, todo el mundo con sus fotos bonitas y yo agarraba en esa payasería. Pero nada, mi gente, hasta aquí voy a dejar el vlog de hoy, porque ya saben que lo estoy haciendo más corto para que se lo puedan disfrutar y lo puedan ver completo. Así que hasta la próxima. Suscríbete, que eso es de gratis. Es más, te voy a dar 5 segundos antes de irme. Vamos a hacerlo.
estamos. Ya lo hiciste. Ahora deja tu like, comparte, comenta y hasta el próximo video.